de verificación a partir de las 18 oficinas que nosotros tenemos a nivel nacional, un poco para ver el estado de situación en la infraestructura, en el equipamiento de los establecimientos educativos a nivel nacional. A nosotros, por ejemplo, nos ha tocado estar presentes en una verificación en la ciudad de La Paz. Hemos estado en el Colegio Italia, en el turno de la mañana, en la zona de La Portada, y hemos evidenciado la existencia de muchas limitaciones en la infraestructura de ese establecimiento. Y bueno, el instructivo que nosotros tenemos en este operativo es que posteriormente a la verificación se vaya a realizar un contacto con la autoridad competente. Nosotros hemos hecho una reunión con el alcalde municipal de La Paz, le hemos transmitido la preocupación que tiene la Junta de Padres de Familia respecto a la seguridad de sus hijos y pues hemos generado un canal ahora para la reunión y la eventualidad de que se pueda realizar en lo pronto las refacciones correspondientes. ¿Le ha dado alguna fecha? Porque hay un crédito. Efectivamente, hay una cantidad, no se acuerdo el número en este momento, que de unidades educativas que están pendientes en proceso de contratación, más bien de licitación para la refacción correspondiente, y es uno de los establecimientos este justamente el que nosotros hemos visitado, pero hay un compromiso de que no pronto primero se pueda reunir con la junta escolar para que se pueda transmitir esta información y en lo pronto también se pueda realizar esa refacción. No tenemos una fecha específica al respecto, pero esto es un común denominador desde Trinidad que se ha hecho una verificación hasta La Paz, pasando por diferentes departamentos que tiene dificultades en la infraestructura de los establecimientos educativos. No tenemos un porcentaje específico porque la muestra que hemos tomado de verificaciones no es representativa porque hay una gran cantidad de establecimientos a nivel no solamente urbano, sino también rural. Pero en las verificaciones que hemos realizado, que son más de 56 establecimientos a nivel nacional, la generalidad cuenta con deficiencias. Tenemos un plan 2 que es la verificación en unidades educativas del área rural. Entonces ahí ya vamos a tener un otro escenario también complementario a la información que estamos evaluando.